Lo primero que ocupamos son las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de momento, perdón, y entonces pues necesitamos ponerla bien en equilibrio. Entonces vamos a tener menos 10.000 por 4 más la reacción en B por 7 igual a 0. Y eso da la reacción en B. Luego tendríamos RA menos la puntual más RB igual a 0. Y de aquí tenemos RA. Eso sería entonces las reacciones. ¿Tienen los valores de las reacciones? Sí, es para B 571, punto 428, 571. No. Cinco mil setecientos catorce. Ah, me equivoqué, 14.28. Uno solo. 5.714.285. Es que anoté 1.000 en lugar de 10.000, dije, por eso se me fue el cero. 4.285.715. Ok. Luego, nosotros podemos ver que hay dos estados de carga. Este sería M2 de X y este sería M1 de X. Y entonces, M1 de X es igual. ¿Oye recio la música? No, no, está bien. ¿Soy Me siento recio? un whippy. Ándale. Ándale, más o menos. En Whipple. Inge, la reacción a nada creo que está mal, ¿no? Pues debe dar 10.000. Es que son 42.000. Ah, canijo. Teléfonos y manos. Así que. Así, ¿verdad? No, son me robé un ¿cómo se llama? Un punto de un valor de más le puse le puso un uno de más, nomás ahí. 75 puntos y ya lo demás. Es 80. 85. Okay, después de eso hay que escribir las dos ecuaciones diferenciales, ¿recuerdan? Así, y reintegrar dos veces. Aquí yo le estoy. Casi ya muy fuerte.
Ok. Entonces, la primera ecuación sería Z1 de X es RA por X al cuadrado sobre 2 más E1. Y luego la segunda ecuación sería EI V1 de X RA X al cubo sobre 6 más E1 de X y más E2. Luego la tercera ecuación sería EI por teta 2 de X, que sería RBX cuadrada sobre 2 más E3. Y la cuarta sería EI por V2, sería RBX cúbica sobre 6 más E3X y más E4. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, Inge, todo bien. Entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones de la EI de los dos momentos? ¿Sería tomar el 10.000X o sería tomar las reacciones, lo que viene siendo 5.714 y el 4.000? Sí, sí. RA, el RA son 4.714 y el RB son 5.714. Sí, esta es, sí, okay. Estas de acá. Sí. Es más que ya no cambia tanto. Sí. A ver, entonces, esa es la solución general. Esta es la solución general. Para obtener la solución particular, nosotros tenemos que analizar la manera en cómo la viga se deforma. Y entonces, ya vimos que nosotros tenemos dos ecuaciones. Esta sería V1 de X y esta sería V2 de X. Con estas dos funciones ya colocados sus constantes, es con la que vamos a trazar la curva. Recuerdan, tenemos primero que usar las condiciones en los apoyos. Entonces, si ustedes recuerdan, la viga está en equilibrio, por lo tanto, los desplazamientos de X y de Y aquí, pues son iguales a cero. Entonces, cuando la X1 es igual a cero, aquí el desplazamiento vale cero, porque la viga está en equilibrio. Es decir, que hay dos reacciones aquí que hacen que esta viga ni se desplace hacia arriba ni hacia los lados, y tampoco gire. Entonces, también de este lado, cuando la X2 es igual a cero, también el desplazamiento vale cero porque la viga está en equilibrio con sus reacciones, la reacción en B y la reacción en A. Entonces, aquí, de aquí, la viga no se desplaza. Y eso me da entonces para definir así. Cuando X1 es igual a cero, la deformación en X1 también vale cero, es decir, estamos en este punto. Cuando X2 es igual a cero, la deformación en la curva 2, pues también es igual a cero. Esta función en X igual a cero vale cero. Esta función en X1 igual a cero, pues también vale cero. Y eso me da las primeras dos condiciones para encontrar de la 2 y de la 4, las constantes C2 igual a 0 y C4 igual a 0. Es decir, este vale 0 cuando la X vale 0, entonces sería 0, 0, 0 y C2 es igual a 0. Y en esta otra ecuación es igual a 0 cuando la X vale 0, por lo tanto este 0 y me queda C4 igual a 0, por eso tenemos ya estas dos constantes conocidas.
¿De acuerdo? De acuerdo. Y esas son entonces las condiciones de los apoyos. Tenemos otra condición que se llama condición de continuidad. Es decir, cuando esta viga se deforma debido a esta carga, la curva es una curva continua. Y entonces, en cualquier punto, pues la deformación solo tiene un valor, no tiene dos valores. Cuando llegamos a este punto donde las dos funciones chocan, pues el desplazamiento es exactamente el mismo. Es decir, el desplazamiento aquí es igual al desplazamiento acá. Es decir, esta distancia del punto de la posición original a la posición final, pues es igual, no puede cambiar porque la curva es así continua. Y en cada punto tenemos un solo valor del desplazamiento. Por lo tanto, cuando estamos aquí en X1 igual a 4 y en X2 igual a 3, el desplazamiento es exactamente el mismo. Es decir, que V1 y V2 son iguales. Tendríamos entonces así, X1 igual a 4, X2 igual a 3. Entonces, el desplazamiento 1 en 4 es igual al desplazamiento 2 en 3. ¿De acuerdo? Y la pendiente también. La pendiente también la conocemos. Lo que sabemos es que es igual. En este punto hay una sola tangente o la pendiente de la curva, pero como las funciones van en sentido contrario, entonces el valor de la pendiente es igual, pero de signo contrario. Y entonces tenemos así, teta 1 en 4 va a ser igual a teta 2 en 3, pero de signo contrario. Y eso me da entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían C1 y C3, y con eso ya completaríamos las constantes y podemos escribir la solución particular para con B1 y con B2 graficar la curva elástica. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Todo claro hasta ahí. Ok. Entonces, B1 en 4 sería esta B1 en 4 y sería entonces así la reacción en A por el 4 al cubo sobre 6 más 3 C1 igual a V2 en 3 y V2 sería la reacción en B por el 2 al cubo o el 3, perdón. Sobre 6 más 3 C3. Y teta 1 en 4 sería la reacción en A por 4 al cuadrado sobre 2 más C1. Y esto sería igual entonces a menos teta 2 en 3. Y teta 2 en 3 sería la reacción en B por 3 al cuadrado sobre 2 más C3. Este menos es este menos de aquí, que hace que todo este cambie pues de signo. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a dejar las constantes de un solo lado. 3C1 menos 3. C3, ese está mal. Este es 4. Este es 4. Así, 4C1 menos, este 3 pasa para acá negativo, sería menos 3C3 igual. Y este sería C1 más C3, este es C3. Así, igual. Entonces, ¿qué valores vamos a poner de este lado? Sería RB por 3 al cubo sobre 6
menos RA por 4 al cubo sobre 6. Este lo pasamos para acá negativo. Y del otro lado, este ya me queda negativo, y este también lo pasamos para acá negativo, entonces también me queda negativo. ¿Cuánto me dan esos valores? Me da menos 20,000 el primero. Sí, menos 20,000.010. Sí, así, Inge. ¿Y el otro? Me da 45,714, me parece. Pero negativo también, ¿no? Sí, así es, punto 29. Y entonces ya resolviendo el sistema de esa manera o resolviéndolo como ustedes lo pueden hacer con su calculadora, cualquiera de las dos formas, ¿no? Pues ya llega al mismo valor de C1 y de C3. ¿Cuánto vale C1? ¿Cuánto vale C3? Luis, ¿está correcto el C1 más el C3? Me da distinto, me da menos 60,000. Sí, a mí también me da 60,000. 0.025. A ver, revísenlo pues. Es que este queda negativo y luego ya este pasa también negativo, entonces se suman. Acá sí creo que se restaba, ¿no? A ver, revísenlo, por favor. Sí, da menos 60,000.002. Sí, así da. ¿Dos ceros? Sí, dos ceros. Dos ceros. Ok, a ver, entonces resuelvan el sistema. A ver, el C3 me da menos 73,333.33, si es que no me equivoco. ¿C3? Sí, así es, C3.
y C1 me da 13.333.33 también. Pero negativo, ¿no? No, me da positivo el C1. El C3 es el que me da negativo. A ver, revísenlo. A lo mejor estoy mal. Sí, déjenme que lo revisen, pues. A mí C1. 28.571 en C3. ¿28,000? No, están alrededor. El C1 es 28,000. Bueno, menos 28,000. ¿Y C3? Menos 31,428.57. A ver, los demás. Oh, ya dijeron que sí le dio a otro, ¿verdad? Sí, también hay MDS. Ok. Entonces ya esos valores de C1 y de C2, de C1, perdón, de C2 y de C3 y C4, lo sustituimos en V, en la curva elástica, para graficar y tener entonces ya la forma, pues, de cómo se va a comportar la viga con esa carga. Entonces, el C3 lo sustituimos aquí, el C1 lo sustituimos acá, y con estas dos curvas, con la 2 y con la 4, serían V1 y V2, y con esa trazamos la curva. Y también pueden evaluarlo, ¿no? Lo pueden evaluar V1 en 4, V2 en 3, y les debe dar el mismo desplazamiento. Les debe dar el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? En la ecuación 2, la X es 4, ¿verdad? En la ecuación 2, ¿la X es qué? 4. Es 3, ¿no? Es al cubo. Es X al cubo sobre 6. No sé si a eso se refiere. Es al cubo sobre 6. Está listo. Por fin, entonces, ¿cómo quedaron? El chat no lo había visto hasta acá, pero uno sí da 31,428.57 y el C1 menos 28,000. Pero usted le da 571, Dilton. Es que sí da eso. Ah, ok. Sí. Ok. Si yo nomás quiero nada más, le puse 28,000. Dije, los valores son los que tienen en lo que es V1 y V2. Sí, en V, bueno, hay que sustituirlo en todas, porque también podemos encontrar la rotación en radianes. Okay. Entonces. Okay, pero para graficar lo que es la curva elástica. Nada más. Nada más V2, V1 y V2 como están aquí en, okay. en el dibujo. Para el examen no ocupa las comprobaciones, ¿ah? ¿Eh? No, hay que trazar, bueno, hay que evaluar V1. Eso. Hay que evaluar V1 en 0 para que dé 0 y V1 y V2 en 4 y en 3 para que den iguales. Obviamente esta, ajá, hay que trazarla, pues. Sí, hay que trazarla. Hay que trazarla.
y al trazarla, pues la van a trazar de esa manera, ¿no? Pero sí hay que verificar que estos dos sean iguales en estos puntos, así como establecimos la condición aquí, mira. Esta condición de acá, esta se tiene que cumplir, pues. Esa. Y en el caso de que tuviera dos puntuales, ¿se tomaría una puntual para cada ecuación? ¿Que tuviera dos puntuales la viga? Ajá. No, habría que hacer los tres estados de carga y tendríamos tres ecuaciones como esta. Y tendríamos 6 incógnitas, C5 y C6 para la tercera ecuación. Así se dividiría en tres partes, ¿no? Sí, tendríamos tres ecuaciones, sí. Entonces así, para la chama no está bien. Ajá, tendríamos tres de estas, mira, nos faltaría otra aquí abajo. Y acá nos quedaría a lo mejor de 4x4 o de 3x3, dependiendo de cómo hagas C1, perdón, de cómo hagas tus X, dónde inicien y dónde terminen, ¿no? Aquí siempre dijimos que era de 0 a 4 y de 0 a 3. Pero si tú tomas todas las ecuaciones desde este lado, esta de 0 a 4 y esta de 4 a 7, pues te van a quedar otras ecuaciones. La idea es que ahorita lo hagan así, que entiendan el procedimiento y ya después, pues como sea más útil. Pero sí, si hay otro estado de carga, va a haber otra función de momento. Y si hay otra función de momento, va a haber otras dos ecuaciones como estas, que incluirían C5 y C6. Y así va creciendo. Por eso es más complicado. Pero bueno, ahorita lo que queremos es que ustedes aprendan, pues, a encontrar la curva elástica y de esta manera, con los momentos y con la relación entre la curvatura y el momento que produce la deformación. B1 y B2 dan lo mismo. Muy bien. ¿Cuánto les dio? -68,571.427. Para que lo verifiquen ahí sus compañeros, ¿no? Bueno, entonces, pues, eso es parte ya del examen de la siguiente semana, de lunes. Para que, pues, también verifiquen su tiempo. Porque sí, ahorita hicimos así entre todos 40 minutos. Entonces, pues, necesitamos que sean un poquito más rápidos. Profe, disculpe, ¿el examen va a ser a esta hora de la clase? Sí, a esta hora. Sí, a esta hora, como así como estamos haciendo las clases así en el horario. Sí. Así mero. Muy bien, pues si no tienen dudas, hasta ahí le dejamos. Ya está, ingeniero Domiano. Hasta mañana. Sale, mi bueno. Sale, hola, güey. Se me ¿cuándo hacemos los métodos? No nos vayas a pegar el COVID, güey, con el cubrebocas. Digo, sapo. Acá mi chamba, güey. Tengo que usar cubrebocas de huevo. Ah, perro, ¿dónde andas? En DIF, güey. Lo voy a poner. Güey, no, hola, ¿cuándo vamos a hacer los modelos?